Estamos acá con Facundo Nehamkis, el hombre de las encuestas, el hombre que tiene el termómetro de lo que está pasando en la Argentina. Y Facundo, te quería preguntar, ¿cuánto de cierto hay en esto de que la imagen de Miley está cayendo, se está raspando, se está esmerilando? ¿Es una exageración o hay algo de cierto? Bueno, primero, gracias por la invitación a vos, a, a Roberto. Eh, no, claro que hay algo de cierto, hay algo de cierto. No es un colapso. No es que el presidente pasó de tener 55 o 60 puntos de imagen positiva a tener 20 y entonces estamos con un presidente que no tiene credibilidad en la opinión pública. ¿Qué notamos? Notamos que de alguna manera la política se anticipó a lo que iba a aparecer en las encuestas unos 30 o 60 días después. Viste que empezamos a ver que en el Congreso hubo un cambio de la oposición sí. racional y constructiva y negociadora hacia posiciones más duras. Sí. El veto, eh, la ley de recomposición de haberes jubilatorios, el rechazo al DNU de los fondos reservados para la CIDE, la ley de financiamiento universitario. Pareciera ser que la casta se empieza a animar un poquito más frente a un presidente que hasta ahora parecía. Y en eso también inscribe la aparición de Cristina, la aparición de Massa, el discurso sí. de Máximo, sí. en esa lectura que hacen de. de Todos de... empiezan a ver que el presidente está un poco más débil. La pregunta es: cuantifiquemos, ¿cuánto más débil está? ¿Qué es lo que vemos nosotros? El presidente nunca fue un presidente al estilo Alberto Fernández o al estilo incluso también Mauricio Maque, que con la llegada al poder. Crecieron en imagen más allá de los votos que obtuvieron. Siempre estuvo en el rango entre 50 y 60 puntos. Había un mes mejor de 56, había otro mes peor de 53, había meses de 52, pero siempre se mantenía en un rango en el cual vos decías, bueno, todos los que votaron a mi sí. ley en el balotaje lo siguen apoyando. ¿Qué pasó a partir del de mes de junio, julio? Eso empezó a cambiar. ¿Mi lectura cuál es? Bueno. Algunos de los convocados por mi ley a este sacrificio se bajan porque se fatigan, no, no aguantan porque el, el camino que se propone es un camino muy difícil de sobrellevar porque el costo es muy alto. Es decir, cuando nosotros empezamos preguntábamos cuando empezó el gobierno, eh, ¿vale la pena el esfuerzo que estás haciendo y el 55, 56 ciento? Te decía que sí. Hoy ese que sí te lo dice 44-45%. Es decir, el presidente cayó un escalón. Antes estaba en el rango entre 50 y 60, ahora está en el rango entre 40 y 50. Mejor la imagen propia, claro. mejor la imagen de mi ley, en el rango entre 44 y 46 puntos de apoyo, un poco peor la imagen de la gestión que se ubica casi en el piso de los 40, entre 40 y 42 puntos. Ese es el estado actual de la situación de la... Imagen del gobierno y del presidente. La pregunta es, que siempre Ahora, nosotros nos hacemos, y ya, ya te paso Roberto a vos, sí. la pregunta que nosotros nos hacemos siempre en esta situación es, ¿es que cayó un escalón y se queda acá? Claro, ¿O, o sí, es a... el principio de una espiral hacia abajo? Bueno, ese es el gran interrogante. Es lo que ¿no? pasará más adelante, así es. Yo quería preguntarte eh, algo como consecuencia de lo que decís. Lo que vos decís de la oposición es de una op oposición... Eh, ¿Unida o fragmentada? Porque lo de mi ley está todo unido. Yo lo que digo es lo siguiente: vos tenés la Argentina dividida en dos, nuevamente engrietada. ¿no? El, el tema es que ahora la grieta es distinta, antes la grieta era a favor o en contra del kirchnerismo. Incluso cuando gobernaba Macri, la grieta era a favor o en contra del kirchnerismo. Mi ley te traza una nueva grieta y te dice, ¿estás a favor? O en contra mío, a favor o en contra de la casta, a favor o en contra. En esa línea divisoria, en esa línea divisoria, hasta ahora, si, no, si volvemos a los 90, decimos el pedazo de la manzana más grande, sí. la mitad de la manzana más grande la tenía mi ley. Y la mitad de la manzana, un poquito más chica, estaba en el mundo, no opositor, en el mundo de los que están en contra de mi ley. Eso cambió. A partir de la, del mes pasado eso cambió. La mitad un poco más chica está del lado de mi ley. Ahora, como bien vos señalás, Roberto, los cuarentitantos de mi ley, ya sean 41, 42, hasta 47, no importa, esos cuarentitantos están articulados, tienen un liderazgo, tienen un proyecto político, están en el gobierno, son el oficialismo. Los que están en contra de mi ley, en contra de mi ley, no están articulados, están fragmentados y te representa una, una escena variopinta que va desde la izquierda claro. trotskista, el kirchnerismo, el radicalismo, Lilita Carrió, y eh, el, el encuentro federal, eh, digamos, la línea que, que comanda Miguel Pichetto. Es decir, es variopinto. Eso no quiere decir que se van a articular y que se van a juntar y que ahí tenés una alianza electoral de cara al 2027. Simplemente lo que estamos alertando es que por primera vez... Desde que asumió Milei cuando traza la línea y dice todos los que están del otro lado, ojo porque hoy los que están del otro lado son más que los que están del lado de él. Y decime eh, Facundo, hablando hacia futuro, ¿qué te da la señora Karina Milei? ¿Qué perspectiva le, le, le encontrás? Para que confíe tanto el hermano, obviamente, porque es su hermana, pero ¿qué tipo de, de rol político puede tener? ¿O perspectiva, o desarrollo político, electoral? O, ¿O simplemente va a ser una organizadora de algo? Mira, yo el otro día hice un comentario en un programa de un colega tuyo que estaba justo Berti Venegas Lynch. Sí. Y no le gustó el comentario que hice, pero yo acá lo voy a repetir para, para ser provocador. Sí. Sí. viste que Milei en sus eh, en su ideología es anarcocapitalista es eh, libertario sí. es eh, pero en sus prácticas políticas es muy peronista sí no este, tiene, él, a él le gusta lo popular eh, es admirador del menemismo y hace lo que hace casi todos lo que han hecho casi todos los presidentes peronistas que es vos la vas a recordar esta frase Roberto seguramente es jugar a la dama sí sí es decir no es su esposa sí sí pero, pero es, es una mujer que tiene cerca de él, que en movimientos políticos en los cuales la fuerza política pesa mucho menos que el líder, como es el caso de la libertad avanza, donde Milei es la figura omnipresente sí. y, y el movimiento político es una conformación que viene después de él, después de él, y que tiene muchísimo menos peso, es difícil encontrar figuras que puedan representar. Todo lo que mi ley significa en la escena político-electoral. Lo más probable es que cualquier, cualquier figura que ellos encuentren para ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, quizás menos, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, van a ser figuras que tienen poco peso en términos electorales como para competir con un peso pesado, porque en la provincia de Buenos Aires vos vas a ir a pelear con un peso pesado. Como es el peronismo en el distrito donde todavía el peronismo conserva todas sus habilidades, toda su destreza y toda su popularidad. Entonces, la única manera que tiene mi ley, a mi opinión, de equiparar el peso de su figura es poner a la vieja usanza en la boleta alguien que tenga su apellido y que represente lo que él significa para la sociedad. Todos los demás. Van a ser eh, figura o tienen. O claro, lo vamos a probar. No o sea, A ver, quizás probablemente hay otra figura. Yo no digo que no. Quizás Patricia Bullrich podría también hacer una muy buena elección en provincia de, de Buenos Aires. Pero bueno, también si jugar a la ahí... dama, jugar a la dama te permite construir a futuro alternativas en candidaturas presidenciales. Vos, bueno, Facundo decís que la transferencia, la automática es entre Javier y Karina. Yo no... A ver, Digo, ya, hay que estudiarlo. La política, es... Hay que estudiarlo, hay que ponerlo en práctica, hay que ver cómo eso se, se desenvuelve. Pero la historia, la historia comparada, los antecedentes que nos muestran que en general ese tipo de relación, Cristina Néstor, Evita Perón, sí. eh, Chiche Dualde Dualde, es en, en territorios donde lo popular pesa mucho, como la provincia de Buenos Aires. Ese tipo de relaciones tienden a ser muy efectivas después en el escenario político electoral. Si vamos a preguntar Roberto, ¿la tenés medida, Karina, y ya sabés que mide lo mismo que Javier? No, todavía no. Recién tuvo su primera aparición el otro día, pero yo creo que con la metodología de comunicación, el profesionalismo que ha demostrado tener este espacio político que se llama La Libertad avanza, para construir eh, comunicación política alrededor de Javier Milei no debería tener problemas para armar algo similar con Karina Milei siempre y cuando, por supuesto, la sociedad después lo acom los acompañe a los dos en términos electorales, ¿no? Eso también, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no puede suplir Karina Milei lo que Javier Milei no pueda tener como presidente con, sus, eh, con su, su acompañamiento de parte de la sociedad. Ahora, convengamos que de pronto, por más popular que, que, que sea y haya sido el peronismo, de pronto un día perdió con Francisco de Narváez. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que yo, ahí vamos a la contracara. Supongamos que eh, el presidente hace un buen gobierno. Eh, supongamos que hacer un buen gobierno significa que la economía se recupere de cara a las elecciones del año que viene, con un, eh, una candidatura como la de Karina Milei, estoy seguro que va a ser una excelente elección en provincia de, de Buenos Aires. Así como también la contracara de eso es que si el Gobierno no logra esa recuperación económica, no logra un impacto en, la, eh, en el mejoramiento, en la calidad de vida de, las, de los argentinos, en términos significativo de acá a las elecciones del año que viene, también la gente te puede hacer perder con cualquiera, como le pasó al peronismo, que perdió estando en el gobierno con un Francisco Narváez o Cristina perdiendo con Esteban Bullrich, con un ignoto Esteban Bullrich en el 2017. ¿Vos, Javier? No, yo te quería preguntar, con esta novedad de la boleta única de papel que se aprobará, ¿a quién, quién pierde más? ¿mi ley o el peronismo? A ver, en realidad lo que Pierde eh, el efecto, a ver, recordémosle a la gente, porque no todos los claro, que nos miran sí. saben qué, ¿no? Eh, el Congreso aprobó la elección para candidaturas nacionales, nacionales por el sistema de boleta única de papel. Entonces, Exacto. cómo es en Santa Fe o cómo es Mendoza? En, en Mendoza, como es en Córdoba Exacto. también, nosotros vamos a ir al, al cuarto oscuro y ya nos vamos a encontrar miles de boletas o cientos de boletas, sino que vamos a encontrar la única que boleta que, en donde vamos a tener que marcar nuestra opción electoral. Bien, eso es para los cargos nacionales. Sí. Los cargos provinciales, gobernador, eh, legisladores provinciales, sí. intendentes, concejales, se van a seguir votando por la metodología tradicional. El Partido Consulista. Claro. Y vamos a ver si el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, especialmente, que es donde más peso tiene esto lo va a hacer de manera concurrente, quiere decir que se vote el mismo día o si lo va a hacer en elecciones separadas. Ahora supongamos que lo hace en elecciones concurrentes. Sí. Hasta ahora, ¿cómo funcionaba la cosa? El candidato, que era la figura principal que ponía los votos a la cabeza de la lista, tenía mucha capacidad para presionar al aparato claro, que estaba fue, por debajo para obligarlo a cederle candidaturas. Eh, listas de concejales, listas de diputados sí. provinciales. La famosa lista, lapicera. La famosa lapicera. Hoy, supongamos un escenario donde a Cristina le fuera muy bien en las elecciones del año que viene y sea una candidata totalmente ganadora el peronismo no te voy a decir que se va a desentender de esa situación pero le va a decir perfecto Cristina vos definís toda la lista de diputados Nacional. nacionales en la pero provincia de Buenos Aires nosotros. pero después abajo se junta el aparato que va a ser el que va a tener que traccionar la elección a nivel provincial, claro. y vamos a definir quiénes son los senadores eh, provinciales, los diputados provinciales. Es decir, va a haber ocho elecciones distintas en cada uno de los distritos de las secciones electorales sí. de la provincia de Buenos Aires, y cada elección va a ser una sorpresa diferente. Claro. Por lo tanto, creo que le da autonomía a los aparatos políticos, eh, políticos provinciales, le hace perder capacidad de, de, los líderes. de tracción. A los líderes más, eh, que tienen más renta a nivel de eh, opinión pública y al mismo tiempo puede ra dar resultados paradójicos. Por ejemplo, supongamos que, como decía Roberto, Karina Miley pueda dar una sorpresa de ser una excelente elección en la provincia de Buenos Aires y sacar 45 puntos y ganar la elección. Sí podría tranquilamente convivir con una elección también de 45 puntos, pero inversa de del aparato del claro. peronismo en la provincia de Buenos Aires, que a través de la atracción de intendentes y el propio aparato del gobierno sí. de la provincia de Buenos Aires, haga una excelente elección en la concurrente provincial. provincial. Entonces, en principio, uno tiende a pensar que el impacto que tiene tendría que ver más con esto que con otras cosas. Perfecto. La besa, Cristina. Firme para ser no solo presidenta del partido justicialista, sino también candidata a la provincia de Buenos Aires, porque a menos que decida elegir por el hijo. Coincido 100% con lo que vos estás insinuando. No veo razones para que Cristina no juegue en la próxima elección. Y te voy a decir tres eh, rápidas: uno. El peronismo mantiene su competitividad electoral en la provincia de Buenos Aires. Ninguna encuesta marca que el peronismo esté por debajo de los 35 o 40 puntos en intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la libertad avanza, va a tener que construir un tanque para ganarle al peronismo. No digo que no le pueda ganar, sí, sí. pero va a tener que construir un tanque. Dos, en ese esquema no han emergido figuras nuevas. Hay dos grandes figuras en la provincia de Buenos Aires dentro del peronismo que son Axel Kisilov y la propia Cristina Kirchner. Una está en su casa, en el Instituto Patria, y puede ser candidata a cualquier cosa, el otro es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto no puede ser candidato. Tres, tres, hay, como vos señalás, una interna feroz en la provincia de Buenos Aires entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el hijo de la presidenta. ¿Cuál es la mejor manera de resolver esa cuestión? Bueno, siendo ella candidata, ella es candidata y va a lograr de esa manera ordenar la escena política. Y te doy un plus, Roberto, te doy un plus. Sí. Además de todo eso, si Cristina gana, supongamos que Cristina gana, se convierte en el, nuevamente en el árbitro electoral de la elección 2027 presidencial, porque de qué vamos a estar hablando nosotros al otro día de las elecciones y Cristina Kirchner llega a ganar. Vamos a estar hablando de cómo se para el peronismo de cara al 2027. Entonces, ahí hay, digamos, casi te diría cuatro tremendas razones para que Cristina juegue y, y sinceramente no me creo los cuentitos del abuelazgo, de Que digamos, es más lindo cuidar a los nietos que hacer política. No conozco ningún abuelo que quiera estar todo el día cuidando a los nietos y, y conozco muchos abuelos que quieren seguir con su vida activa eh, haciendo lo que les gusta hacer. Y, y la ubico a Cristina en ese, en ese lugar. Bien, eh, yo te estoy despidiendo y no, a menos que tenga algo de urgencia, Javier. No, yo una cortita, pero esto de lo que decías de Cristina, pero muy cortita. Eh, porque Cristina antes se pasó de que esa niña decía Cristina se la escucha, no se le habla a Cristina Y parece ser que esta, este clamor Porque sea, es, pareció ser más clamorcito Y a Cristina parece que se le empiezan a animar ¿Crees que es tan lineal lo que alinea Directamente ella O se le empiezan a animar un poco más también? A ver Primero hay que ver cuánto ese Se le anima tiene de Real y cuánto de negociado ¿No? No ah. negociado en el mal sentido Sino de una interna que dinamice entre los propios al mismo peronismo. Claro. Sí, punto número uno. Hay que ver si a Cristina no le conviene competir contra Quintela en eh, una elección interna del propio peronismo. Entonces, yo tomaría con pinzas ese se le anima. No veo que los que se le animen sean eh, personajes que se diferencian del kirchnerismo. Son como líneas internas. Que plantean una eventual o futura competencia que nadie sabe muy bien qué características va a tener, pero sobre todas las cosas, Javier, Roberto, después eso no se contrasta en la escena pública con eh, valores y mediciones que, eh, digamos, tengan la fuerza suficiente como para ponerse de. ¿Quién es el único que podría hacer eso? El único que podría hacer eso es Axel Kicillof, Claro. que podría decir: Yo quiero competir con Cristina, hasta acá llegó tu liderazgo, ahora voy yo. Ahora, ¿alguien se imagina esa escena de eh, el hijo eh, adoptivo eh, tratando de matar sí, no, a la madre no, no en, en la escena pública? Una escena casi freudiana, digamos, casi psicoanalítica. La verdad me cuesta pensarlo. No digo que no vaya a suceder, porque los líderes en política nacen de esa manera. Me cuesta imaginarla en este momento de la política argentina. Bien, esperemos este... Si sí, va a haber una tragedia de Shakespeare sobre eso, te despedimos, te agradecemos y recordándole a, a quienes nos están viendo que personajes como vos ya no son simplemente el termómetro de lo que ocurre en la sociedad, sino que ese ser termómetro tiene una enorme gravitación sobre las figuras políticas de la Argentina. Tanto que Miley, que las despreciaba, ya ha incorporado a nuevos profesionales para que le digan lo que está pasando. Y simultáneamente esos que le están diciendo lo que está pasando le están induciendo a decir cómo debe gobernar. Así que, que señores, la persona que tuvimos hoy acá es de alta influencia, siempre y cuando lo consulten. Gracias, Facundo, gracias, Javier, gracias, gracias audiencia. Nos vemos el próximo domingo. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, Construyendo el Futuro. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier. Recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, tu motor interno anda mejor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.